Division y seguimos con la campaña de The Division. La Agente, siguiente misión soy la doctora será, Kenwood. bueno, Quiero enfatizar la va a vital ser de campo importancia de médico proteger a cualquier el campo civil de que cruce. refugiados de La Hudson. estadística dice que algunos de ellos han tenido que sobrevivir a la gripe del dólar. Eso Y pues significa que seguimos tienen con la anticuerpos que campañita. necesito para poder luchar contra esta cosa. Y los enfermos, tener muestras más amplias de la diversidad genética del virus nos permitirá ver Perdón la por la causa voz, de es mutación muy, del virus. muy Lo temprano. que es una forma elaborada de decir que los mantengas vivos hasta que tenga lo que quiero. ¿Queda claro? Bien. Bueno, lo que trata más de esta misión es ir a un campo de refugiados a rescatar gente antes de que los quemen, básicamente. No tiene otro chiste. Y ahora vamos a este ya. Me fastidia estos enemigos, los cleaners. Es que usan mucho el fuego y es una molestia. Ah, no les comenté, tengo pues equipo nuevo, obviamente, porque como les había comentado la vez anterior, que iba a estar jugando fuera de cámaras a misiones secundarias y los encuentros para tener más provisiones, que provisiones, ¿cómo se llama? Más puntos de habilidad, más que nada. Y poder mejorar uno y estar al nivel de las misiones, porque estos son nivel 7, o sea, están a mi nivel, porque los enemigos son del mismo nivel 7. Así que sí está un poquín difícil. Uy, arriba. Listo, muerto. Más a la derecha. Uno nada más. Uy, uy, uy. Que agarrar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, olvídalo. Dos. Ah, que se acerca. ¡Pum! ¡Push, nigga! Sí, se murió con el fuego. Uy, un morado. A ver, vamos a ver. ¿Es uno o son dos? Uno. Y dos. A ver, joven. Se quema. Y usted explota y se está quemando. No, se quemó usted. A ver, a ver. A ver, homie. Usted se murió y usted va para allá. Muerto. Pow. A ver. Dice que los cleaners tienen todo el campamento prisionero. Ajá. Esto parece y concuerda con el modus operandi de los cleaners. Si quisieras erradicar todo vestigio del virus, ¿a dónde Uy. irías? A donde estén las mayores concentraciones. Campamentos de refugiados o... ¿Crees que...? Es una solución draconiana pero efectiva. Claro, si eres un maníaco genocida. ¿No te Pues... preguntas si nos merecemos sobrevivir a esto? Pues obviamente, Todas las ¿cómo te vas a mañanas, eliminar? doctora. ¿Cómo vas a Todas las mañanas. Bueno, casi me quemo. ¿Cómo te vas a eliminar todo rastro de virus? Pues así. A ver, que se quite el fuego. Ya se quitó. Vamos, vamos, vamos. No había nada. No, no había nada. Advertencia. Pum, 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 Niveles pum, de pum, contaminación en aumento. ¿Oyes eso, agente? Te estás metiendo en la boca del lobo. Oye. No olvides lo que dije de mantener con vida a todos los Sí, refugiados pesada. infectados. Claro que lo harás aunque no te lo diga. Ya Pero sabes que soy necesito buena esas gente. muestras de virus. Y más aún las muestras de anticuerpos de los sobrevivientes. Así que manténlos extra vivos, supongo. Ya me entendiste. Vuelvo al trabajo. Ahí, explota. Explota, no. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Ah, chicos, les comento así sobre... No tiene nada que ver con el juego, pero les comento. El 14 sale For Honor y ya lo compré adelantado. Bueno, lo pedí por adelantado, mejor dicho. Y pues ya van a poder jugarlo pues el mismo día del lanzamiento. Y pues mi compañero Brandon 666 o 666 también lo compró, así que puede que les traigamos alguno que otro video sobre lo mismo. Y pues la actualización 1.6 junto con la expansión del DLC creo que va a salir. Bueno, no creo. No han dicho, no han, no han dicho, ándale. No han dicho una fecha oficial, pero estamos especulando que digo que sale para finales de febrero, principios de marzo, así que también les traeremos un vídeo sobre la nueva actualización y a ver si puedo otra vez se lo contar a la tropa, porque bueno, no han visto toda la tropa, o sea, creo que aún no he subido el video donde sale un compañero nuestro que se llama Aniquilador, pero hay muertos, pero no han visto toda la tropa de Division.
No somos los mejores, así que no esperen buenas jugadas. A ver, vamos. Ay, ay, la mochila. Que hay que agarrar cositas. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, esa tomar por saco. Peligro. Marca química de explosivos detectada. Uy. Aparte de tu fuego. Confirmado. Ah, es caliente. Napalm. Sí. Si trajeron tanto, estarán planeando incinerar todo el maldito. Pues sí. Y cuando lo hagan, matarán hasta el último refugiado del campamento. Tenemos que llevar ese tanque a un lugar seguro. Pues sería más explotarlo. Primero este. El cosita. Nada, está poniendo. Uy, sin balas. Está poniendo torretas. Ay, no tengo. A ver, uno por ustedes. Y. Ay, fallé. Muerto. Cegados. Hay otro de esos. Muerto también. Este sigue estuneado. No puedo apuntar. Ahí está. Muerto. Vamos a darle sticky contra aquel hombre. Ah, ya lo va a poner. Ya lo puso. Pero no fue suficientemente fuerte. No, muerto. Y ya se abrió. Viene más y no se quitó aquella chineta. A ver. Y se ve. A ver, este hombre. Y para abajo. Muerto, no. A ver. Que se asoma. Asómese, señor. A ver, ya, basta tontería. Muerto. Uy. A ver, hermano. Ustedes juegan con fuego y no me llega. Chinetas. Hay que acercarnos. Corre. Ay. Torreta. Trágate esa. Pau, ni idea. Y detrás del bidón. Que hay donde el. Este, no nos ven. Esa madre no. Ahí está, desapareció. Mil años en desaparecer. Electrónica y. ¿Dónde está el otro enemigo? ¿Quién sabe? Tal vez huyó. Vio estos increíbles músculos. Sí. Como les digo, perdonen la voz, es muy temprano y tengo mucho sueño. Fue que me desperté y me senté, adelanté un poco las misiones secundarias y los encuentros. Y me puse a grabar y ya tengo sueñito. Ay, Dios. Qué sueño, joven. Primero, ustedes dos. Fauniga, usted explota también. Usted se quedó vivo. Usted muere. O morir. Y el otro. No le dio. Chinetas. Vamos. Vamos a bajar. Ya se nos fue. Se nos acaba de ir. ¡Uy! Por aquí no. Que más de un tonto se haber caído por ahí. ¡Pound, eh! ¡Órale! Uy, ¿qué es esto? No lo había visto. Una caja. ¿Dónde está? La cajita. ¿Y la caja? Ah, está acá arriba. Vamos a ver qué nos toca. Un open back. Una MP7. Ve. ¡Uy! ¡Que me la trajo toda! A ver, asómese, señor. Marta, usted. Okay, agente. En cuanto arregles esta situación, tengo una fuerza de choque tiri, 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 tiri. Preparada para entrar. Tomarán la pesada esta que no que se calla. Como puedan encontrar. Personalmente. Sí, hay un par de técnicos de urgencias, doctora. ¿Un par? ¿Solo dos? Sí, pesado, solo dos. No, es que la economía, lo del dona, no hay. Vamos, mucho agente. Presupuesto. Sin contaminar las muestras, espero. Y sin infectarse a sí mismo, sí. Me fiaré de tus palabras. Ay, pesada. Gracias, esta. Doctor.
Vamos, agente. Soy la doctora Campbell, equipo de obtención de muestras. Ok. Adelante, doctora. Oh, teniente. Bien. Teniente. Oigan, oh, teniente. Necesito oh, que recojan oh. información de cada persona de la que obtengan muestras. Edad, sexo, etnia. Muertos también. Doctora, ¿podríamos esperar hasta que confirmemos que la operación terminó? ¿Quiere decir que no tiene fe en su agente? Yo soy la hostia, tía. Me estoy concentrando en la misión actual. Teniente, habla con la doctora en cuanto la zona esté asegurada. A ver, ya está esto. A ver qué nos toca. Granadation. Incendiaria, perfecto. Justo la que he usado hace rato. La sobrevivencia de la especie humana. Ah, qué pesada es esa señora. Y exigente también. A ver, le sticky con este. Muerto. Este me está disparando. Quítese. Ay, como que hice malas. Ah, muerto. Oje. Martínez. A ver. Ay, son amarillos estos menes. Ay. Y si se nota el nivel. Granadilla para ustedes, chicos. Mi regalo, Navidad. Usted se muere solo. Usted no. Necesita ayuda. Ya se murió también. Y otra vez me estoy muy tocado. Ah, te la creíste, men. Uy, uy, que me tumba. Cargamos. Muerto. ¿El otro qué es? Es el Don Martínez. Y sí, Don. A ver, señor, traigues eso. Se la traigo entera y doblada, señor. Qué goloso es usted. A ver. No. Nope. Sí. Sí. Y me ataca a este lado, a este señor. A ver, me estoy molestando. Hágase de aquí, sucia casquillosa. A la pared. Uy, ya está. Muerto, ¿dónde está el otro? Acá está. Uy, ¿está disparando de espaldas? Muerto también, nos queda el Martínez este. A ver, Martínez, ¿cómo te lo cuento? Oh, se ciega. Se cegó. Maldita sea, su maldita torreta. A ver, ¿cómo le hago? Incendiaria. Usted se quema. Cargo. Ay, ¿por qué saco la escopeta? No sé, soy retrasado. A ver, maldita torreta. Uf, disparo. Muerto. Ya. Pensé que iba a ser más interesante. La torreta se destruyó, sí. Ay, sueño. Señor, ábreme la puerta. Agente, si puedes encontrar los controles de la grúa, suelta el tanque en un lugar seguro. A ver, vamos hacia arriba. Estefano. Ah, no, ¿qué era Estefano? No, olvídalo. Es lo que pasa y no desayunar antes de grabar. Ay, el sueño. Ay, los bostezos. Ay, Dios. A ver, vamos a ver cuál es el lugar seguro. Es el ojo que todo lo ve. Wow. Los crisis no sé cómo decidieron todo con esto. Ah, subimos de nivel, ahora, sí. Equipo de muestras, atención. Como iba diciendo, voy a necesitar que esas muestras de evolución del virus organizadas para seguir los factores confirmantes. Pasemos a otro canal para no aburrir a los demás. Gracias, por fin pesada te vas. A ver, es un informe, es este. Vamos por otro vídeo. A ver, vamos a ver qué tal. Uy, que la espalda me duele. Una de las cosas que hace a un virus letal es la adaptación. La mutación dificulta a los anticuerpos identificarlo y a los medicamentos matarlo. Lo que vemos en las muestras que tomaste de la población en el tren es el grado de desviación genética que el dinero mortal ya está experimentando
y es importante, lo que significa que será más difícil encontrar una vacuna. Evoluciona y se hace más fuerte, como Digimon. Bueno, ya era todo del informe. Vamos a ver qué nos dieron. Los datos comparados que ayudaste a sacar del patio de trenes, bueno, de los refugiados, nos dieron algo en lo que pensar. Subí un informe de ellos a la base de datos. Bueno, ya terminamos la primera misión del día. No sé si de... Es que como quiero hacer los videos más cortos, porque pues una hora se me hace ya muy excesivo. No sé si de ser... Es que también... Es que me pongo a pensar, porque si hago una media hora, básicamente... Ay, un teléfono. Básicamente es uno por... Es una misión, porque más o menos te tardas entre 20 y... Y 10. Bueno, esta es porque fue una misión muy, muy corta, pero... No sé, hacer una misión diaria... Se me haría mucho, porque sería, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y pues la serie duraría mucho. Pero también me piden nivel. Se me hace que sí va a ser así. Creo que sí, aunque me tarde mucho en terminar esto. Se me hace que sí va a ser así. Pues ni modo. A ver, vamos a hacer esto. Hacemos este encuentro, esta misión secundaria. Vamos a la base de operaciones. Y dejamos el vídeo por hoy. Porque creo que sí será la mejor opción. Que sean vídeos más cortos. Y obviamente intentarlo subir lo más que pueda. Porque la semana pasada no subí nada. Por unas cosillas. Y pues me va a quedar pendiente. Así que voy a tener que intentar subir al menos dos por semana. Voy a intentar hacer los días de que descansa el trabajo también. A ver, usted. Toque a la gente. Uy. Se han muerto. Este se murió negro. Aunque creo que era negro. Pero bueno. Perrito. Hola, perrito. Adiós, perrito. Ok. Ah, sí, una misión. Me lío cada rato. Ay, es por otro lado. Sí, demonios. Una misión por video y una que otra secundaria. Nada más que nada para que vean. Y como les dije, una que otra misión secundaria sí están padres, porque tiene una pequeña historia. Ay. Hay otras que ni tanto. Pero bueno. Ahí las vamos escogiendo. Pero vamos a hacer este encuentro para que vean más o menos cómo son los encuentros. Son misión. Bueno, son pequeñas actividades aleatorias. Como en este caso. Interrumpí el tráfico de armas. Que son los Rikers, que aún no nos han salido ninguna misión. Y por los vándalos estos, a ver. Ustedes explotan, son nivel 8 y me acabo de dar cuenta. Pues como que ya no ha durado nada. Ya, ya. Fue todo. Órale, por ustedes. Uy. Bueno, creo que no era todo. A ver, agarramos esto rápido. Sí, 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 ya quédate, Isaac. A ver. Fuerzas hostiles entrantes. A ver. Artefacto explosivo detectado. ¿Cómo? Esconderte no te va a servir. ¿Quién se esconde, men? ¿Quién se esconde? A ver. Muerto. Este está ahí. Así no le doy. Muerto también. Y muerto. Tráfico de armas. A ver, ¿qué es esto? Tráfico de armas cancelado. Fuerzas hostiles entrantes. A ver, órale. Tiene una granada por ustedes, ahí les va. Atención. Explosivo improvisado conectado. A ver, a ver, a ver. Usted no le di. A ver, señor muerto. Usted que se me acercó mucho también. No se murió. ¡Uy! Vida. A ver. Usted explota. Y usted. ¡Oh! ¡Órale! A cachazos, me. Uy, ¿qué me diste? Una gorra alfapada azul. Ya está el encuentro. Más o menos es un encuentro normal. Bueno, en este caso fue de armas. Pero entonces que hay que rescatar rehenes. Investigar virus.
y esas cosas. Vamos por esta misión secundaria que es abastecimiento de cámaras de seguridad. Encuentra el sistema de cámaras de seguridad y restablecer vigilancia. Pues por el diseño del silenciador, que ahorita cuando estemos en la base de operaciones les voy a decir más o menos cómo es eso. Que cuando estuve haciendo misiones aparte, bueno, las que no son de la historia principal, me dieron varios diseños por armar. Y eran azules, así que es lo que nos conviene, porque lo único azul es escopeta, que no se me olvidó mencionarles el equipo que había requerido. Creo que obtuve un chaleco nuevo, una mochila nueva, la máscara, porque tenía una gris y la escopeta. O sea, fue lo único que conseguí padre o interesante. A ver, ay, que me ahogo yo solo. Hay que subir las escaleras y vamos por las cámaras. Llega a Highland. Hard to boss out. Un X, hasta dejar de ser el tonto. A ver, ¿es esto? ¿Es en serio? Pues me regreso, pues. Ahí salta la barra. Salta. Lo que les digo, está bien hecho la ambientación. Porque tú sales de tu casa así. Hasta me estaba lastimando la vista solo con ver. Ay. A ver, aquí está otro. ¿Cuántos son? ¿Cinco? No, pues se me hace que esta misión la tuve que hacer afuera de cámaras. No tiene nada de importancia. A ver, creo que hay gente, sí. ¿Duran esto? Bueno, sí, sí aguanto. A ver, muerto también. A ver, ¿dónde está? Ahí hay otro güey. Y el alijo está ahí arribita. A ver con la escopeta. Pum, pum, pum. Explotó usted y usted se cayó. ¿Qué nos diste, men? Un M1 clásico. A ver, ¿cómo subo yo aquí? ¿Subo, puedo subir desde aquí? No. ¿Y cómo se supone que yo subo? Esto no ayuda en nada. Creo que me tengo que dejar, sí, me tengo que dejar caer. A ver. Me dejo caer. No me rompo nada. Pero tal vez si sí me quede bugueado. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Bueno, chicos, les comentaba, el 14 sale lo que es For Honor y vamos a preparar, no sé. Es que no sé ni qué tipo de juego tenga, así que. Ni si tenga historia, pero si tiene campaña, pues intentaré subirla también al canal. No puedo subir por ahí. Ah, pues bajo por acá. Intentaré traer también la campaña. Y voy a ver si también es una campaña cooperativa, pues, para traerlo con este pequeño señor. Señor Brandon. Pro para los amigos y a ver qué tal les parece la idea. A ver si puedo bajar por aquí, aunque me estoy ahorita que estoy a, o sea, no puedo bajar por ahí, pero por aquí sí. Ah, ya vi por qué. Atención, tu objetivo fue actualizado. ¿Cómo que qué? Atención, activa la repetidora de potencia. No tiene energía esta cosa. A ver, la repetidora. ¿Listo? confirmado. Red eléctrica local en línea. Ya tiene electricidad. Y aunque no entiendo si estoy buscando reparando las cámaras porque por eso solo presiono botones. No tiene sentido. Y le va el aire libre. ¿Usted qué ve? Ahí sí. Uturururu. Ya. Hasta detallado con grafitis. ¿Qué será? ¿Una tortuga? No, sí, una tortuga que tiene cara de lagarto. Y una iguana. No, una lagartija. En skate. Mira nada más. A ver, ustedes, fuera. Usted se muere. Dije que usted se muere. Muerto. Headshot y muerto. ¿Qué me diste? Una barra verde. Hay más gente al fondo, a ver. Muerto. Y muerto. Bueno, no están muertos. Los liberé de su car otra vez. Su cárcel corpórea. A ver. Y por aquí no puedo, por aquí tampoco. ¿Y cómo demonios subo yo? No hay escaleras por ahí.
Es un astronauta en un hoyo rosa. Y este lo hizo DSN. Ok. Ay, qué sueño tengo. A ver, ¿será por aquí? Hay una señora conociendo a una señorita. Ustedes nunca aprenden. Ya está, señorita. Ah, no, señor. Ustedes sí que tienen gustos raros. A ver. Escaleras. Dije, escaleras. A ver, era por aquí. No hay nada, nada. Y bajamos de este lado. ¡Piam! Prendemos esto. Hay una caja. Arma, 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 arma. Vamos a ver. Pues sí, es mejor. Esto no me tarda nada, lo cambiamos en 8 segundos. ¿Era esta? No, era esta. Sí, y adiós a la K-47. Soporte este. Este. Y este. Y vamos a ponerle una bonita skin. ¿Qué será? ¿Qué será? La verde. ¿Por qué no? Aunque como no sé si ya le comentaron uno que otro video, ya sea de la campaña o incursiones o lo que hagamos, pero yo sigo buscando una skin negra, o sea, negra abajo. Total, negra total, pero sigo Debo sin decirte que encontrarla. el departamento de Uy, vestuarios rodillas. tuvo varias ideas de la vestimenta como agente especial, así que si quieres algunos consejos, puedo ayudarte. Ok. Uy, también tengo esto, no había visto. Y la mochila no me importa. Creo que se ha activado el talento. No, falta electrónica, genial. Olvidarlo. La M clásica, nada. Bueno, pues ya no duró nada y no fue casi nada emocionante. A ver, vamos acá. Y si lo que enseño cómo armar armas y estas cosas. Y me vuelas. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esto? Evolución de la base de operaciones. Que cada vez que hacemos misiones secundarias, pues nos dan puntos. Perdón, secundarias. Bueno, también secundarias y las principales. Y nos dan puntos para mejorar las tres ramas. En este caso tengo 800 en suministros de la ala médica. Primero lo primero. Caminar, salir de este mure pasillo de 10 años. Munición como siempre. Dije munición como siempre. Señor, ¿qué está jugando? Oye, espérate, ¿hay nieve o polvo aquí adentro? Muy mal. Ay, es como el seguro de mi país, el IMSS, hacer filas. Porque todos los tienen los ojos saltones. Y yo no. Qué buena pareja, tan combinados. Bueno, acepto los zapatos. Uy, se enojó. Piripiripiripiripi. A ver, vamos a mejorar esto. Manual de supervivencia encontrado. No, sin ese. A ver. La estación de apoyo. Y eso no sirve. El pulse. ¿Cuánto tengo? Uff. A ver, ¿qué será bueno? Creo que será la mejor opción esta, para la sobredosis. A ver, vamos a mejorar esto. Eso es a lo que yo llamo una mejora, agente. Deberías cobrar más. Gracias. Ya quisiera yo, pero esto lo hago gratis. A ver, quite ese señor. Para atrás. Otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Qué será mejor? Dos de estas quedan talentos. Ventajas. Nada, vamos por este de cuarentena. Sino que tenemos las ideas del pulso también. Aunque no uso, pero ahí están. Para atrás. Y vamos a ver. Esta es una mejora. Al fin, cuidados intensivos, recursos dedicados a los peores casos. Infección. Esto salvará Vivo, no vidas, sé agente. qué. Bueno. Oh, sí, soy un doctor. Aquí estoy yo.
No, 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 no. Finjo como que trabajo y estoy anotando algo. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Usted supuestamente lo está vigilando y está viendo que no está haciendo nada. A ver, y era de este lado, que es el área de cuarentena. Cuarentena. La necesitábamos. Claro Ahora que sí, podemos pues es una aislar infección. adecuadamente para los enfermos y expuestos, manteniendo al resto de nosotros a salvo. Pues sí. Señora, ¿qué le pasa a su señor? Uy, pues mejor no paso de esa línea. Ah, sí. Ustedes ahí sentadas, como si nada, bla, bla, bla. Yo estoy recibiendo disparos allá atrás. Bueno, ya se mejoró poco y vamos a ver esto, a ver qué tenemos para construir y qué podemos. Armas, no me interesa nada. Las cartas, tal vez. Ah, no es un rifle. Nah. No, nope, no. Nope. Una mochila, ¿qué me falta? Tela. Unos guantes, rodilleras, un silenciador. Bah. Y a ver, vamos a hacer tela. ¿Cuántos se hicieron? No vi. Creo que solo se hizo una. A ver. Uy, aquí no era. Mochila. Acaba de ser una tela, ¿dónde está? No lo entiendo. A ver. No. No, es este botón. Siempre me lío con los botones. A ver, esto se destruyó. Esto se destruyó también. A ver. Para abajo. Ah, me piden 10 para hacer uno. A ver, qué caeros. Pues no puedo hacer nada. Bueno, pues ahí se los iba a enseñar. Se me hace que. No sé ni cuánto duró porque iba a checar lo del tiempo, pero se me fue. Así que intento. Les voy a intentar, como decir, hacer un video de cada media hora para que no se les haga tan largo ver una hora aquí hablándome. Aquí viendo, aquí escuchando y viendo cómo hablo como tonto. Así que pues lo haré más corto y sirve que dure un poquito más la serie. Un poquito más. Poquito más. Bueno. Les hablo Coach04. Nos vemos a la próxima. Y adiós.